Déjenme hablar un poco de la 99.738. Esta lista que hemos conformado dentro del Frente Liber Seren, en un frente que en general se fracciona, que cada tanto hay un grupo nuevo, o un sector nuevo, o una organización nueva. Hemos hecho un intento muy exitoso con la gente de la 2121 de conformar el Frente Liber Seren. Y dentro del Frente Liber Seren, en Montevideo, en Canelones, en Maldonado, tenemos expresiones diferentes a nivel de diputados, pero la lista al Senado es común y tiene representantes que para nosotros son muy importantes. Uno de ellos va a hablar ahora nomás, que es el Flaco de los Santos, ex intendente, para mí intendente de Maldonado, el mejor de todos ellos. Y cuando nosotros estamos poniendo la 99.738, la estamos repartiendo, se la entregamos a un vecino, la llevamos a una casa de familia, vamos a un cumpleaños con las listas en la cartera o en el saco, o la llevamos en el bolso para distribuirla en cualquier oportunidad. Estamos naturalmente defendiendo un programa. Naturalmente estamos defendiendo una fórmula que es la de Tabaré Sendic. Naturalmente estamos llevando esas ideas del conjunto, esos colores, Frente Amplista, para que el 26 de octubre se exprese. Pero también estamos llevando al Frente Liber Seren, esa figura inmensa de Seren que nos iluminó durante tantos años. Y también estamos poniendo compañeros de fuste a nivel de la Cámara de Senadores. Cuando nosotros votamos en esa lista, estamos votando por el Flaco de los Santos, por un compañero que fue intendente pero que es pintor, un compañero de trabajo, un compañero que para nosotros es de lo mejor que tenemos, y cada vez que ponemos un voto lo estamos haciendo por él. Y déjenme hablar más todavía de la 99.738. Yo podría, a nivel de Montevideo, expresar sobre las figuras para tomar a dos abuelos, para contarles brevemente cada uno de ellos, de lo que significan para nosotros, del aprecio que tenemos y del nivel de gestión que han hecho, que nos van a representar en el Parlamento. Compañero Enrique Cannon, que andaba por ahí y ahora los focos no me permiten identificarlo, y el compañero Jorge Rodríguez. Ambos en la gestión, uno en la nacional y otro en la departamental. Dos buenos candidatos, dos buenos compañeros, dos compañeros que el Frente Amplio se va a lucir cuando representen no solo a la 99.738, no solo al Frente Liber Seren, sino al conjunto del Frente Amplio. Y cuando haya que defender el gobierno, cuando haya que sacar el presupuesto adelante, o cuando haya que poner la cara frente a blancos y colorados, no tengan duda que vamos a tener dos hombres de coraje en la Cámara de Diputados, defendiendo nuestras ideas y defendiendo nuestro programa. Esa es la 99.738, esa es la lista que estamos impulsando, ese es el conjunto de hombres que estamos llevando adelante, y yo me siento muy orgulloso de nombrarlos a ellos. No hay nada mejor cuando uno vota que en los próximos 5 años tener compañeros que nos representen y que nos saquen adelante. Y déjenme nombrar al que por lo menos más querido para mí, compañero Fernando Lorenzo. Compañero Fernando Lorenzo encabeza la 99.738. Es un capital enorme del Frente Amplio. No porque haya sido director de macroeconomía en los primeros 5 años del gobierno del Frente Amplio, o porque haya sido ministro del gobierno de Mujica. No por su talento y su capacidad, que las tiene y sobradas, y ustedes lo conocen. O por su afán al trabajo, que en estos últimos días lo hemos visto, barriada tras barriada, tocando el timbre de las casas, y con total humildad presentándose y llevando la lista que le encabeza. Fernando Lorenzo tiene la mayor de las virtudes que puede tener un hombre y una mujer en la vida. Se podrá tener más talento, se podrá tener menos. Se podrá tener más esfuerzo al trabajo, o quizás no tanto. Pero hay una cosa que hombres y mujeres tienen que tener frente a la adversidad de la vida. Y yo creo
que si hay hombre de coraje, hay hombre que tiene valor para enfrentar a los sectores de derecha, para ponerles cara y para con mucho orgullo llevar adelante las banderas de Otorgués, ese compañero de coraje y valentía se llama Fernando Lorenzo y estamos muy orgullosos que lleve la lista adelante. No es menor, compañeros, que nosotros hayamos puesto una figura tan destacada en nuestro departamento. No es menor que un compañero con su talento y su capacidad esté llevando y encabezando nuestra lista. La 99.738 está poniendo todo lo que tiene, un número y conjunción de sectores que todavía no se conocía. Ahí estaba la gente de Alianza con su 738, la gente de Banderas con sus símbolos y la gente del Nuevo Espacio con su 99.000. Y juntos empujando el Senado del Frente Liber Sereni. Nadie nos puede decir que para el 26 de octubre nos guardamos cartas en la manga, que no pusimos un esfuerzo que teníamos, o que no pusimos el talento y la energía de nuestros principales hombres o mujeres, que yo lo represento en el compañero Fernando Lorenzo. Hemos puesto todo. Y hemos puesto todo no para reprochárselo a algún otro sector o para estar diciéndolo. Hemos puesto todo porque tenemos convicción que si el Frente Amplio gana la elección, como todos pensamos que va a ocurrir, y si el Frente Amplio es 5 años más de gobierno, y si los programas que nosotros nos hemos obligado a cumplir se van a cumplir, porque lo hemos puesto como nuestros proyectos, y si ocurre lo que vaya a ocurrir, en que va a haber 15 años de gobiernos progresistas, nos podemos golpear el pecho dentro de 5 años y decirle a nuestros hijos que hemos cambiado el país. Y si lo hemos cambiado es porque el 26 de octubre se logró una enorme elección. Y si lo hemos cambiado es porque el 26 de octubre la 99.738 puso todo lo que tenía que poner para que esa elección resultase victoriosa. Y ahí está Fernando Lorenzo, y ahí está el coraje de él, y ahí están nuestros compañeros.